Hola, buenas jugones, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver uno de los juegos de los cuales el tipo de juego que es de los que más me gustan en el canal. Tenéis, por ejemplo, el Distant Wolf Universe, ¿vale? Que es un 4X. Tenéis el Master of Orion, que también es un 4X. Evidentemente tenéis el Endless Space 1. ¿Vale? Y ahora os quiero enseñar el Endless Space 2. ¿Vale? Eso sí, sin. Es un juego que le podemos poner mods, pero es un juego que han sacado dos DLCs. Pero el juego viene sin DLCs, ¿vale? Es el juego base. ¿Por qué? Porque este juego salió en mayo del 17, y que tendrá más o menos un año, año y algo. Y hostia, salió este y salió más o menos al mismo tiempo el Stellaris de Paradox. Que me parece un 4X también muy chulo, gráficamente muy chulo y tal, pero joder, el Stellaris tiene como 10 DLCs, es que es un. Me parece una especie de robo, te dan el juego a mitad y ya está. En cambio, este parece que el juego está bastante más acabado y los DLCs son nuevas facciones, etcétera. Cosa que me parece bien, ¿vale? Y es de estos tipos, creo que el Stellaris es tiempo corrido, como puede ser el Distant World. El Distant World Universe, y este es el turno, haces todo lo que quieras hacer tranquilamente, pensándotelo todo bien, y luego corres turno, ¿vale? Y ya os digo, es un juego de Amplitude Studios, que son los mismos, ya os digo, del Endless Space 1, que me divirtió mucho, me lo pasé muy bien, que el Endless Legend, ¿vale? Que también tenéis en el canal, 4X de fantasía, pues ya os digo, es un juego que está muy bien, está en español. Y lo bueno, ya os digo, este juego en Steam está a ver si encuentro el precio, a 36,99. Pero por ejemplo, en Instant Gaming y en HRK y a veces en Kinguin lo soléis encontrar de manera regular por 6 euros. Entonces, ya os digo, si queréis, tenéis ganas de jugar un 4X, meterle. Aparte, gráficamente es de los últimos, es decir, que gráficamente chulo, igual que el Distant Wolf Universe es un juego del 2012, que es un 4X muy complejo, pero gráficamente, evidentemente, no está a la altura. Pues este sí. Y sigue siendo un juego muy complejo. O sea, tiene una interfaz muy intuitiva y con mucha información que nos facilita mucho las cosas. Y luego lo que os decía, el juego trae. Bueno, a ver, iba a decir. Trae unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 DLCs. Pero me estoy acabas de decir, bueno, no os preocupéis, de estos 14, 4, solo 4 son de pago. Hay dos que son por 2,99 € y luego el Supremacy y el Vault, que nos dan nuevas facciones, esos ya valen 12,99. Pero es que no quiero que os perdáis. Ya os he dicho más o menos el precio, ¿vale? 6-7 euros en páginas de Kiss. Os quiero el Stellaris, que sería, digamos, está al mismo precio, 39,99 en Steam. Lo que pasa que fuera de Steam cuesta verlo más bajo de 10 euros, 12 euros, 10, 12 euros. ¿Vale? Y aparte, el problema de los DLCs. ¿Vale? Que os quiero enseñar a ver si consigo ver los DLCs que trae. Pero bueno, en principio, mientras os lo enseño, vamos a empezar una. Tengo una partida, ¿veis? 10 turnos he hecho, he jugado 30 minutos y ya está. Pero bueno, la ventaja que tengo es que al haber jugado al 1, pues la verdad es que te facilita mucho las cosas. Evidentemente, el Stellaris es un año anterior, ¿vale? Tiene 2 años. Hemos dicho que este es de mayo del 17, Stellaris es del mayo del 16. Pero lo que os decía, está más o menos al mismo precio. Lo que pasa que vienen 12 DLCs, de los cuales uno es gratuito y todo lo demás de pago. Apocalypse 19,99, Utopía 19,99, Distant Stars Story Pack 9,99, Sinted Down Story Pack 9,99, Leviathans Story Pack 9,99, Humanoid Species Pack 7,99. Lo que os decía, joder, es que vale 139 euros el juego entero, con todos los DLCs. Tío puta, es que es un atraco. Sí que es verdad que si tenéis paciencia en páginas de Kiss como Kinguin, HRK Game, Instant Gaming, los podéis pillar más baratos, ¿vale? Pero bueno, quiero empezar con estos. ¿Veis lo que os decía? Unión Imperial.
Y aquí nos explica, el imperio teóricamente es gobernado por un monarca centralista, una monarquía centralista. Sin embargo, la rápida expansión imperial impide que este sistema de gobierno pueda ser eficiente. Por ello, los nuevos sistemas son colonizados por grandes corporaciones que trabajan mano a mano con el ministro de Desarrollo e Investigación. El ministro de Seguridad también está involucrado en el proceso debido a... Vale, perfecto. Pues este es el que vamos a pillar. Pero luego hay todo esto. Estos, ¿veis? Estos son los DLCs que os decía. ¿Vale? Los Rifton estos. ¿Veis? Este... Esto gráficamente, como os digo, es muy chulo. ¿Vale? Podemos también jugar online, velocidad normal, competidores 8. Dificultad de los piratas, vamos a bajarlo. Bueno, no, vamos a ponerlo así. Lo que sí que vamos a bajar es un poco la dificultad, porque es, la dificultad del juego es difícil. Quiero decir que si lo ponemos en normal será difícil, ¿vale? Espiral, espiral 4. Anillo, lenticular, espiral, listas gemelas. Vamos a poner espiral 4. El tipo de galaxia y vamos a poner a cargar. Y luego nos dan una pequeña intro de nuestra facción, ¿vale? De la que hemos elegido. Cada facción tiene su historia, ¿vale? Y su manera de jugar. Es decir, que no es un juego que podamos jugar igual con cada facción, sino que depende de la facción que pillemos, pues evidentemente el juego cambia, ¿vale? Esto es así. Y esto es lo bueno que tiene el juego. A mí, los Endless Space siempre me han gustado. Digo en plural, porque jugué al 1 y lo que me decidió entre este y el Stellaris 1, porque me parecen muy parejos. A lo mejor este, al ser un pelín más nuevo, gráficamente es un pelín mejor, pero bueno, yo creo que son están a la par, ¿vale? Stellaris y el Endless Space 2 están a la par. Ojo, vamos a dejar esto. La verdad es que está muy bien hecho, ¿vale? Y lo que os decía, me decidí al final por este primero, porque el precio en páginas de Kiss es mucho más barato. Ya os digo, 6 euritos, creo que a mí me costó 6, 7 euros, o a lo mejor un pelín más, porque ya hace que lo tengo. Pero ahora, actualmente, cuando estéis viendo el vídeo, está al precio que os he dicho. Listo, esto vamos a dejarlo. Vale, vamos a... Imperio desconocido, tío. Ya empezamos a saco. Vale, entonces... La galaxia. Como veis, gráficamente es chulísimo. ¿Vale? No tiene nada que ver con el Distant Wolf Universe. ¿Vale? Eso para empezar. Luego, lo que os decía, ahora no hay problema porque esto es un juego por turnos. Hasta que yo no le dé al turno, ¿vale? Esto no pasa y no pasa nada, ¿vale? Vamos a explicar cuatro cositas y lo vamos a jugar. Lo que os decía, ¿por qué me decidí por este? Primero por esto, por el tema de las keys más baratas. Es un juego que te ahorras 4 o 5 euros en comparación con el Stellaris en cualquier circunstancia, ¿vale? Que no es mucho, pero joder, si encima... Queremos los DLCs, el Stellaris tiene un mogollón. Y eso ya no me acabo de gustar y que les den por culo, ¿vale? Sacan un juego con después 25 DLCs y que te vale 100... Es que no vale la pena, ¿eh? No vale para nada la pena. Así que me decidí por este. Aparte, este había jugado al 1 y me gustó mucho, ¿vale? Entonces, tenemos aquí nuestro sistema. ¿Vale? Tu imperio coloniza este planeta. Y luego aquí tu imperio puede colonizar este planeta. Podemos colonizar este... Y aquí nos dice, es demasiado hostil para que tu imperio lo colonice en nuestro mismo sistema. Y aquí tenemos, este es el nuestro,
¿Vale? Y aquí no, ¿veis? Rayas se llama. Que creo que todo esto se puede cambiar, ¿eh? Los nombres, las primeras naves de Terzana llegaron hace milenios, Terzana del planeta Virgen, pam, 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 mediano terrestre, producción base del planeta, ¿veis? La comida 8, la industrialización 4, eso es el polvo que es la moneda, investigación 4, y luego son puntos estos, la estrella son puntos, creo, de... Aquí lo pone, de... ¿Cómo se llama esto? Influencia, influencia, ¿vale? Este es este. Tipo de planeta, da más 2 por. Vale. Ojo, este es colonizable. Pues si es algo. Alta probabilidad, anomalías, baja probabilidad, depósito de recursos, botín. Vale, esto lo podemos investigar. Pero veis, este está colonizado. ¿Por quién? Por algún cabrón. Este, falta de tecnología para colonizar. Y este ya está colonizado. Pues joder, sí que estamos jodidos, ¿no, tío? Estamos mal, estamos rodeados, tío. Esto. ¿Veis? Y luego lo podemos poner así. ¿Vale? Esto lo podemos colonizar. Este lo podemos colonizar. ¿Vale? Aquí nos explica todo, tío. Subterránea. ¿Sale una lectura subterránea? Mirar todo lo que tiene. A ver. Es para profundizar mucho y dedicarte solo a este juego. A lo mejor me dedico solo a este juego. Pero bueno, me cuesta porque me gusta jugar a muchos juegos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Primero, esto es aprobación 60%. No tenemos héroe, no tenemos construcciones en cola, política, etcétera, etcétera. Es nuestra información general del imperio. Vale. Pantalla del Senado. ¿Veis? Hay elecciones. De que podemos, ¿veis? Somos... 3, el voto 3 a 1 es 3 industrialistas contra militaristas, ¿vale? Aquí nos lo explica todo. Industrialistas, industrialistas creen que el progreso se construye a ladrillo, sistema de pa, 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 pam, pam, construcción de edificios se genera, y luego los militaristas, ¿vale? Construcción de naves militares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis? Aquí son los dos partidos. Esto tenemos, y creo que aquí ya tenemos un héroe. Vale, tenemos las leyes. Que no voy a tocar nada de momento, no quiero cagarla, ¿vale? Pero, ¿y esta que nos pone aquí? Polvo caído del cielo, ley. Los constructores, en parte justificadamente, no siempre gozan de la mejor reputación en cuanto al cumplimiento por su parte de los presupuestos de plazo de entrega acordados. Uy, esto pasa mucho aquí. Vale, efectos. Un 10% de la industria que se invierte en construir mejoras del sistema se acaba convirtiendo en polvo. ¿Vale? Perfecto. Y aquí... Menos 20 en los sistemas. No quiero menos 2. Más en los planetas. Más 20. Menos 10. Y esta... ¿Veis? Nos da un menos 5. Menos 15 en coste de naves. Vale, esta la podemos hacer, por dentro no la voy a probar, ¿eh? Pero bueno, creo que es una de las que podíamos aprobar, etcétera, etcétera. Pero tampoco tenemos puntos. Vale, esto es otra cosa, vale. Esto es la pantalla de economía porque podemos comerciar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tenemos esto, que esto es una pasada, tío. Esto es la mierda de el árbol tecnológico. Que lo que no sé yo es... ¿Qué tengo investigado y qué no? ¿Veis? Porque aquí me marca cositas. Investigación. Tecnologías militares. Orientada al crecimiento del imperio. Vamos a empezar por estas. ¿Vale? Vale. Esto está listo. Tratado Imperio. Cuanto mejor sepas moverte y esquivar, más rápido te pasa las rarezas de la efectos. Te permite firmar tratados de paz, intercambiar recursos, etcétera, etcétera. Yo creo que si está de esto, está investigada. Esto. Mejora del sistema. Extensión de la tecnología. Pero a lo mejor es que esto me da lo que tengo que. Vale, porque esto ya lo tengo. ¿Veis que esto me da la opción de hacer esta mierda que creo que lo he visto antes, ¿vale? Pero vamos con esta.
¿Vale? Paisajismo planetario. Presenta un gran número de tecnologías, vale, pero vamos a lo que otorga. Mejor alimento, más en el sistema, nos dan más alimentos. Los alimentos es importante porque mejoran a la población. Y este. Vale. Blindaje. Vamos a empezar con esta, ¿vale? Ya de momento. Y aparte tiene un buscador aquí muy. Porque, claro, mirar todas las tecnologías que hay. No me parece mal, ¿vale? Vale, ejército. Tenemos dos. Empezamos siempre con dos naves en este tipo: un explorador y un colonizador. Tenemos la academia, que es nuestro héroe. Senador. El senador presenta este partido. Vale, lo podemos asignar a un sistema. Lo asignamos a aquí. Confirmar. Vale, y ahora nos. Y aquí nos, en principio, nos tiene que decir lo que. ¿Veis? Tenemos al tío este. Que nos dará mogollón de cosas. Vale, entonces tenemos nuestro planeta. Que es este. Como veis gráficamente, el juego es una puta chulada. ¿Vale? Colonizado, ¿vale? Total, medio, bajo. Cosa que no está mal. Y le vamos a decir que queremos que empiece a investigar. Por ejemplo, redes de clones, ¿vale? Nos da un más 10 en comida y un más 10 en industria. Realidad cerebral, un más 15 en investigación y más 15 en dinero. Vale, pues vamos a empezar primero con esto, ¿vale? Incluso podemos hacer naves, que de momento no las vamos a hacer, solo quiero empezar con esto, ¿vale? Esta parte, lista. Vale, vámonos. Vámonos, esto. Vale, hemos dicho gestión de héroes. No tiene ninguna misión, y estado diplomático. Tenemos diplomacia para no tener. Pues eso, pues. Al no tener mierdas de. A descubrir otras razas, pues es lo que hay. Lo que no sé yo es. Esto es lo que. Vale, tenemos esta. Y esta, que es una patrulla. Pues esta de aquí, que le hemos elegido. Vamos a llevarla. A ver, la patrulla. Por aquí. Esto siempre, no sé si lo hago bien, lo hago mal. Vale, ahora lo hago bien. De aquí y de aquí a aquí. Vale. Para que descubra nuevas cosas. Y esta de aquí. Por ejemplo, tengo cositas. Estudiar forma de vida, perfecto. Yo no sé si la mierda esta me deja. Vale, ¿veis? Si envía una de dos aquí. Vale, porque esto pasaba antes, tenías que meter la nave encima, pero ahora puedes enviar las sondas, ¿vale? Anomalía, frente del pueblo, influencia, botín, listo. Vale, tengo una más que a lo mejor la puedo enviar aquí. Vale, los recursos. Esto es importante. Ahora sí. Mira, tenemos este recurso. Pero para investigarlo tenemos que quitar la tecnología, ¿vale? Tenemos este recurso y esto que es. Vale. Entonces, mi pregunta es: oceánico, ruinas antiguas, fértil, templado. Y este, fértil, cálido, selvático. Pues ya he puesto de colonizarlo. Aunque no sé si tengo que enviar la. Coño, ¿y dónde está mi? A ver, que le he cagado. ¿Puedes creer que la nave colonizadora era esta? Pues entonces, esta, vamos a llevarla, qué sé, hasta aquí.
Vale. Cojonudo, la madre que me parió. Esto me cuesta un poco. Nuevo recurso descubierto. Vamos a empezar a ver. Nuevo recurso descubierto. Piedra del vacío. Pues vas a usar tus sistemas de. Vale, perfecto. Listo. Nuevo recurso descubierto. Troya roja. Podrás usarlo. Listo. Héroe reclutado. Listo. Esto, listo. Vale, vamos a pasar turno. Mira, 20 minutos y mira que nos hemos dejado cosas por leer, cosas por hacer, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Vale, calla, calla, calla. Tengo, no sé yo. Ahora estoy pensando que. Vale, no hace falta. Los que tengo en el mismo sistema los puedo colonizar sin la nave. Perfecto, pues entonces esta de aquí no hace falta que vengas, hija. Ya. A ver. Vale, esta ha llegado hasta aquí y tengo esta. Ya no tiene más movimientos. Vale, lo bueno es que no tengo ninguna salida por aquí, así que si me atacan sé por dónde pueden venir. Vale, entonces vamos a seguir. Vale, esto falta esto, estudiar forma de vida y esto. Vale, todo se puede luego comprar con los puntos estos, pero no tengo pasta para comprarlo. En otros juegos se podía comprar con dinero, ahora no, ahora se puede comprar con la influencia del imperio. Vale, y esto es. Solo muestra las mejoras y solo muestra las naves. Pues bueno, mejoras, mejoras, mejoras. Y centro de investigación. Perfecto. Bueno, ya lo tenemos, tío. Pues sin ir más. Vamos a pasar turno, va. Vale, esto me pasa, no sé si es por el antivirus, el guardado automático se me va a tomar por culo. Pero. Vale, aquí hemos encontrado. ¿Y esta qué, tío? ¿Dónde va? Vamos. ¿Qué planetas tenemos por aquí? ¿Veis? Y aquí cuando. La primera vez que entramos a un. Un sistema solar, como veis, hay una intro muy chula. Y veis, y gráficamente el juego es una gozada, ¿eh? Forma de vida desconocida. Yo no sé si estas que tienen forma de vida desconocida hay que zurrarlas o poder negociar con ellos. Igualmente, por lo que estoy viendo, es que todo tiene formas de vida, todo, tío. Perfecto. Bueno, tenemos esto. Vale, la flota debe orbitar el sistema solar. Aún no ha llegado, como aquel que dice. Vale, y este de aquí tampoco. Vale. Vale, vamos a pasar turno. Probablemente haya cosas que hacer más de manera más detallada, pero bueno, de momento es lo que hay. A ver, esta de aquí. ¿Se me está moviendo o me está vacilando? Ojo al dato, ¿eh? Esto ya no es un sistema solar, sino como veis es una nube. Plasma hidrógeno brilla, ta, 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 ta. Vale, efectos de batalla. Tiene experiencia adicional en la flota. Menos 50 daños por armas de energía en las naves. Vale, pues cuando esto, cuando nuestra área de influencia, que veis que es esta redonda pequeñita, llegue hasta aquí, pues entonces probablemente, y digo probablemente, podamos. ¿Cómo se llama? Podamos.
aprovecharnos de todo eso, ¿vale? Entonces, tenemos este. ¿Veis? Esto podemos. El Imperio tiene capacidad de expedición a curiosidades lo bastante alta. Si entra dos de investigación en tecnologías, vale, perfecto. Es lo que os decía, nos explica todo. Pero lo que sí que puedo es venir aquí, investigar esto con la sonda. Se ha completado el análisis, ¿eh? Vale, pues hay una población. Y yo no sé si me queda aún para. No, no me deja. Vale. Tengo un problema. ¿Y esto qué es? Primera flota. Esta es primera flota. ¿Y esta qué mierda es? Esto no es mío, ¿eh? Hijos de puta. Vale, vámonos por aquí. Vale, no vamos a saltar, ya lo hemos visto antes. Vale. Como me hagan. Listo. Vale, como me hagan construir naves de combate, solo empezar, tío, vamos bien, ¿eh? Vale, vamos a finalizar el turno. Vale. Capítulo 1, ¿vale? Estas son las misiones que nos dan cada de esto. Nunca bromea, he liado con la cabeza. El patrón del arma no deja de. Vale, observa la inmensidad del espacio mientras notas aumenta el aire en tu interior. Una flota de la Unión Imperial ha recibido los disparos de una nave amiga de diseño y obsoleto. Vale, como de vieja. 25 ciclos solares, como mínimo, Majestad Imperial. Creemos que hay un puesto avanzado ahí fuera en alguna parte. Vale, intimidar, ¿veis? La respuesta más moral efectiva sería recurrir a la violencia, o al menos a amenazar con ella. El personal del imperio empieza a acumularse cuando se llena el personal de un sistema. Para aumentar la capacidad, desbloquea nuevas fases del cuadrante, ejerce de un arma tecnológico o posee más sistemas, ¿vale? Sobornar. Vale. Esto me parece lo más justo, ¿sabéis? Acumula 6 de polvo en tu imperio. Confirmar. Recompensa. Puesto avanzado. Vale. Tenemos esta misión, ¿eh? Acumular 600, pero bueno, tampoco tenemos. Vale, esto ya está. Vale, y esto me dará. A la cola. Cojonudo. Vamos a moverlo todo. Vale. Joder. Los ha descubierto este, tío. Vale, cojonudo. ¿Y dónde está? Aquí. Vale. Pues vamos bien, tío. Ya he conocido una puta. Putada, tío. Vamos a enviar esto. Cosas, titanio, depósito de recursos. Vale, he conseguido un botín. Inhóspito, veis aquí ya, igualmente hay una de esto que de este sistema. Pero lo bueno es que este sistema es final, como veis, aquí ya no puede venir nadie más. Así que si aquí no hay nada, todos estos son para nosotros, tío. Vale, vamos a coger la puñetera nave esta y la vamos a llevar hasta aquí. Esto, tío, ¿veis? Esto es lo que me jode de.
Vale, y la investigación, vale, redes de drones. Va, perfecto. Vale, pues otro turno más que vamos a hacer. Vale, error grave, aplicación, archivos del juego, no pasa nada. El poder de la cabina ha llegado a nivel 2. Los héroes comenzarán este nivel cuando los reclutes. Perfecto. De momento no. Vamos a mover esto. Vamos a mover esta. Igualmente es una putada, porque a no ser que... Bueno, no, no está del todo mal, ¿eh? Vamos a ir hasta aquí. Vale, quiero... Tengo 101, ¿vale? 'Veis? No podría comprar, vale. Estudia forma de vida. Vamos a finalizar turno. Perfecto. Vale, esto nos da mejora tal. Y nos selecciona. Y nos desbloquea todo esto. Perfecto. Vamos a la pantalla. Vale, esto es lo que tenemos. Y mi pregunta es: granjas sostenibles, por cálido, por frío, por planeta. Cultivo intensivo. Bueno, esto ya nos lo da. Esto no nos lo da. Vale, perfecto. Blindaje eficiente. Esto para las naves. Otorga casco, diseño aeronaval, mitralí. Vale. Pero vamos un momento aquí. Nos da más investigación. Y esto que nos da. Módulo de apoyo, tío. Y colonización planetaria. Colonizar Mediterráneo, de planetas mediterráneos. Esto me hace salir, ¿vale? La forma de vida del planeta Libra 4, ¿vale? Listo. ¿Este qué tipo de planeta es? Oceánico. Vale, de momento no tengo, que yo sepa, ningún Mediterráneo por aquí cerca. Árido, ceniza, ceniza, mediano de gas, nada. ¿Y estos de aquí? Gas, ceniza, volcánico, gas. Ah, este sí. Mediano mediterráneo. Que por cierto, no sé, este se parece mucho a este. Pero este es selvático. Vale. Pues sí que tengo un. Y no me vendría mal. Sí que tengo uno. Selvático, ¿vale? Así que, ¿por qué no investigar esto? ¿Vale? Tengo que planificarlo bien. Lo estoy haciendo, ya veis, súper rápido. Pero bueno, más o menos, vale. Hemos llegado aquí. ¿Y aquí qué hay? Volcánico. Inhóspito. Inhóspito, tío. Vale, pero bueno, a lo mejor aquí hay... Vale, esta no tiene sondas, como veis. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que esta venga hasta aquí y que sea ella la que siga la investigación. Y esta la vamos a traer nada. Que siga un pelín más, pero la vamos. Esta no la podemos perder, ¿eh? Vale, Libra, estudia formas de vida. Colonizado de oceánico, vale, perfecto. Libra 4. Vale. Bueno, cuando tenemos 315, vamos a pasar turno. Estoy yendo rápido, ¿vale? Hostia puta, tío. Cada vez que va a salir esto. Estoy yendo muy rápido. Estos juegos merecen un... Merecen otro tiempo de juego, ¿vale? Un poli más lento y tal, pero bueno. De momento es lo que hay, ¿vale? Entonces sigamos aquí. Tenemos esto. Vamos a hacer esto y luego que veis lo que hemos desbloqueado. Granjas. Este es terrestre, templado. Vale, esta nos da infraestructura, granjas.
Más 15 por qué, pero 5 por planeta. Si fuera cálido, nos daría 5 más 5, 10, que no es el caso. Pero luego vamos a hacer infraestructuras, ¿vale? Por templado terrestre. Este es templado, ¿no? Vale, pues esta nos va de puta madre, porque nos dará más construcción que te cagas. Y luego vamos aquí al imperio. Y este tío, ¿veis? Nos da. Va subiendo habilidades aquí. No sé si lo habéis visto. Bueno, ahí que pone 1-11, 1-10, ¿vale? Dominio de las habilidades, sano, libra, nivel 1, consejero, unión imperial. Y luego, claro, si vamos al héroe, directamente nos va a dar esto, consejero, controlador. Y aquí nos da, implica el héroe, se centra en la producción de recursos del sistema. Aquí, dominio del héroe, etcétera, 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 ¿vale? Inspeccionar. Y aquí nos lo explica todo. Tiene esta su nave. Que supongo que se va a poder, ¿veis? Mira, es que esto tiene el diseño este de naves y todo, que es una pasada, ¿eh? Mirad. Es que es una pasada, ¿eh? El juego, ya os digo, tenéis que ir con mucho cuidado porque se os van a escapar muchas cosas. Aumento de población, ¿vale? Vale, listo. ¿Dónde ha aumentado la población? La población normalmente aumenta aquí. Es esto, ¿no? Militarista, militarista, industrialista, industrialista, industrialista. Y ahora sigamos al gobierno. 3-1, 3-2, ¿no? Creo que tendría que ser 4, ¿eh? Bueno, vamos al lío. Y esto es la población. Creo que la población es esto de aquí, ¿eh? Vale, bueno, creo que no me dejo nada. Aparte estamos empezando. Estos juegos cuando se empieza ya sabéis que van como van. Pues vamos a empezar, a seguir, vale. Vamos a mover esto. Has descubierto. Vale, listo. Hemos descubierto una cosa. Vale. Vale, asignar habilidades. Y aquí tenemos el árbol de habilidades. De habilidades iniciales. Tenía esto, habilidad genética, ¿veis? Absorción de. En flota, absorción de coraza, vale, perfecto. Y el sistema más 5. Y ahora tenemos o esta. Esta. Pero de momento, como este tío lo tenemos ahí, en un planeta, vamos a poner esta. Vale, mira, podemos cambiar hasta los nombres, ¿eh? Que esto no lo había pensado, pero. No me acuerdo dónde coño se hacía, pero. Se podía hacer, vale. Una cosa, aquí que nos dice. Vale, y aquí hemos descubierto, supongo, a estos tíos. Vamos a saltar esto. Colonizado, mira, hostia, hijos de puta, mirad lo que zurran ya, tío. Hijos de puta, vale, vamos a coger la nave colonizadora y nos vamos a ir por aquí. Así podemos conectar esta con esta. Vale, tú hasta aquí. Vale, perfecto. Vale, esto ya lo hemos. Fin de turno, va. No hagáis caso a eso, ¿eh? Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos estos cabrones. Objetivo cumplido por el imperio. Desconocido, que no somos nosotros, ¿eh? No me jodas, tío. Puta madre. Ah, mira, ¿y esto? Joder, esto, tío, me gustaría irlo a investigar. Bueno, si vienen nuestras naves para acá, lo haremos. Si no, pues no lo haremos, tío. Es que tampoco puedo. Vale, colonizado, ¿veis? Nos da uno de población, pero ya nos da esto, 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 ruinas antiguas. Que nos da más 4. Vale, perfecto. Y este también es colonizable, selvático.
¿Y esto qué tiene? Tiene... A ver, vamos a dejarlo, verlo así. Mineral, titanio, bastante isótopo alto. El metal extremadamente fuerte y denso. Va, perfecto. Y también tiene esto, pero no tenemos tecnología. Pero para el titanio, en principio, sí. Vamos a ver. A ver qué tenemos aquí. Titanio. Ole, pues... He sido gilipollas, a lo mejor, porque teniendo esto podíamos haber ido a colonizar este. Vale, tendremos tres, tío. Esto es de puta madre. En principio creo que es de puta madre. ¿Y esta nave? ¿Qué es esto, tío? Salud, 40. Oh. Libra, conciencia oceánica. Completado, próxima construcción. Listo. Vale, fin de turno. Vale, investigación completa. Vale. Podemos colonizar. Ahora nos va a enseñar aquí. Ciencia, exploración, buscador verde. Vale, listo. Ahora, por ejemplo, si venimos aquí, ¿veis? Aquí ya hay uno que dice que, que podemos colonizar. Eso es cojonudo porque vamos a llevar directamente la nave colonizadora para allá, para que estos cabrones no se nos avancen. La voy a traer aquí. ¿Cuántos turnos son estos? Son tropecientos 50. Que a ver si puedo elegir bien la nave esta, tío. Vale, tú aquí. Vale, ¿y esto qué? Esto lo quiero saltar. Está colonizado por esos hijos de la gran puta. Tienen estos, ¿no? Y tienen estos. La madre que los parió. Vale. Mi pregunta es, si yo voy aquí... Población industriales, vale. No va por planeta, ¿vale? Cada planeta va por sistema, ¿vale? La investigación. Vale, creo que va por planeta, no... Vale, no hay ninguna construcción relevante disponible. Hostia, ¿por qué no tiene especialización esto, tío? No puedo, tío, no puedo, no puedo, no puedo. Vale, no tengo de momento tampoco para hacer naves chicharras, ¿eh? Vale, nos lo marca así. Sin especialización, ¿eh? Bueno, tío. Hay cosas que igualmente pensar que no me entero, ¿eh? Vale, vamos a pasar turno. Ah, vale. Vamos a pantalla de tecnología. Que se me había olvidado. Esto queda, ¿eh? Captura de Hiperión. Exploración de recursos, pero el Hiperión este. Ah, sí que lo tengo en un planeta ya, ¿eh? Y este. Fértil planeta. Y estas. Mejora la comida. La comida de momento paso, tío. Y estas son las dos cosas que aparte dan, ¿eh? Guillermo, no. Vamos aquí. Búnkeres impenetrables. Esto es defensa, me vendría de cojones. Mejora de nave, mejora del sistema. Astilleros de grandes datos, vale. Amigo mío. Creo que empezamos con esto. Vamos a hacer esta, va. De momento tenemos dos aquí, una aquí y una en diplomacia, vale.
No quiero quedarme atrás en ninguna, lo que pasa es que es físicamente imposible investigarlas todas, tío. Es que... ¡Oh, no! ¡Puta! ¡Puta mierda, tío! Navegar planetas piratas, ¿qué coño? Oh, tengo que limpiar los piratas. Es una putada porque, ¿veis? Ahora no puedo colonizar nada. Así que mi nave colonizadora... Vamos a hacer que se pare ahí. Y me gustaría ya empezar... Esto me cambia los planes. ¿Por qué? Porque necesito astilleros, tío. Construido con todos los restos, más de devoto, solo se puede construir una vez por galaxia y no se puede mover de su arca, que creo que esto ya lo tengo aquí, ¿no? Y naves, solo tengo estas putas naves. Que no podría hacer diplomático, ¿veis? Tenemos esto con estos. Paz. Mapa compartido. Si ponemos paz, mis términos, paz, hostilidades, alineamiento bueno. Vale, y él no me tiene que dar nada, nada. Vale, evento cerrado, ¿no? Vamos a pillar paz ni pollas porque tampoco sé muy bien cómo va. Vale, esto está listo. Vale, salgamos. Colonizable, tío, he hecho esta mierda. Mejora el sistema, mejora de nave. Todo el mundo no, junto a nadie tiene secreto de verdad. Por todo el planeta se ve dispositivo de acción de datos. Militaristas suben. Estado en progreso. Astilleros de grandes datos. Mejora del sistema, mejora de nada. Más cuanto hice de tus naves. Perfecto, pero yo lo que quiero saber yo es cuándo puedo. A ver si pongo naves. Solo esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, vamos a mirar, vamos a esperar. Tampoco puedo hacer mucho, sino... A ver. Vale, si tengo esta que es de colonización, ¿es esta? ¿No? ¿Dónde está? Ah, sí. Esta de momento la coloniza... La voy a traer aquí. Perfecto. Y esta... Que se vaya para acá. Es una putada porque tengo piratas abajo y tengo cabrones arriba. Vale, he acumulado esto. Encontraste la responsable. Será algo silencioso y metódico. Te aferras al pensamiento. Joder, ¿cuáles son vuestras órdenes, Majestad Imperial? Los líderes tendrán que ser castigados, pero los soldados de a pie tendrán que ser tratados como almas débiles. Vale. Polvo de ejércitos. Objetivo cumplido. Vale, puesto avanzado. Límite de... Límite del traidor, recompensa, listo. Vale, misión en solitario, iniciada. Capítulo 1, rebelión oculta, parte 2. Vale, la traidora Jurinka se niega a hablar. Ella es demasiado joven para ser el cerebro de la rebelión, pero tenemos a alguien. No puede ser castigada la sangre de su hermana a conveniencia, así que. A ver, este es un Endless Space, ¿vale? Pero tiene algo del Endless Legend, ¿vale? Estas cositas, estas quests y tal, son muy parecidas al Endless Legend. Vale, seguro que se la habrán arrebatado nada más nacer y que seguramente hayan criado quienes compraron entre el imperio. En quien. Ah, vale, mira, hay más, tío. En quien puedas confiar, ¿verdad? Envejeces día a día de tal modo que pronto llegará el momento que no puedas liderar este gran imperio. Tienes que llegar a la hora de nombrar un emperador electo para controlar, o sea, así el poder mientras todavía tengas. Hay tres candidatos.
Obvios, el primer protector Henry Lenko, ¿vale? Leal, guardaespaldas de hace muchos años y un héroe entre los halcones del imperio. Lena Zelvas, tu hermana, sangre de tu sangre, una mujer que pese a su furia sería una líder de hierro y mantendría a la familia en el trono. Podría ser Petra Manzurik, brillante líder de las investigaciones avanzadas, una mujer que fue pionera en el desarrollo de tecnologías. Pum, 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 pum. La acción no es sencilla, es difícil encontrar la paz interior. Vale. Produce un mínimo, ¿eh? ¿Quién elegimos? Este. Vamos a elegir a mi guarda, tiene al... Perfecto. Ay, Dios mío, de mi vida. Era... Ojo, mira, aquí, al límite este... aquí tenemos... Tu puesto, ¿vale? Nativos amistosos, pequeño terrestre, y mi pregunta es... Este puesto avanzado aún no es un sistema totalmente colonizado. Para serlo, debe de recibir su primera unidad poblacional. Activa acciones de puesto avanzado en la interfaz del planeta para acelerar el proceso migratorio. Los imperios rivales pueden crear un puesto avanzado en otro sistema, este sistema. Vale, mi pregunta es... Esto es, ¿no? Acción de puesto avanzado. Vale. Pues vamos a hacer esta. Vale, aquí nos lo ponía, ¿eh? Esto, ¿eh? Tengo que hacer esto. Joder, esto se complica, ¿eh? Bueno, chavales, lo vamos a dejar aquí, que llevaremos casi una puñetera hora. ¿Vale? Descubierta. Irader, ¿eh? Vamos a mostrar la ubicación de estos cabrones. Aquí, joder, ¿y esta nave de quién es? Ole, ole, otro. En Sirius. Perfecto, tío. Esto cada vez mejora. Vale, nada, nada, nada. Vamos a investigar esto. A veces estas cosas nos dan... Tengo que hacerlo. Vale, aquí nada. Vamos aquí. No vamos a volver a ir, ¿eh? Vale, este no ha revelado nada interesante. Y mi pregunta es, ¿cuándo podré yo hacer mi puta nave? No lo sé. Vale, porque aquí está el tema de las naves. Tácticas de batalla, el tema ese por cartas. Editar, crear. Puedo crear. Casco, clase. Es súper chulo, ¿eh? El editor de tamaño pequeño. Función exploración, ¿veis? No puedo hacer nada más. No podría hacer porque aunque hiciera sería en un cagarro. Quiero decir que tengo que... Sí. Atrás, atrás. Vale, listo. Esto nos dará aquí el tema este. Vamos a finalizar por turnos. Lo que quiero es... aumento de población. Vale, este ha subido dos, que son militaristas. Militaristas. Y aquí... Datos de población, ¿vale? Imperial. Aquí hay dos. Hijos de puta, hay más rollo de militar que de los otros, ¿eh? Vale, aquí está el tema de la población. De momento solo es una facción mayor porque lo demás no. ¿Vale? Vale, a ver si conseguimos esto.
esta que venga hasta aquí. Porque esto qué es? Inhóspito, inhóspito. Oh. Esto es un puesto de estos avanzados, ¿no? Puesto rival. Bueno. No, me van a arrinconar aquí, ¿veis? Te voy a tener esto de aquí arrinconado y me va a tocar los cojones. Pero bueno, luego tenemos que salir pegando tiros. No hay otra solución. Y quiero... Error grave otra vez. Vale, aquí. Vale, astilleros. Pertrechos. Módulo de apoyo. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a ver. Vale, ejército. Listo. Vale, y yo lo que quiero ver es si ahora bajando a mi planeta, a mi sistema, astilleros. Entonces no me puedo integrar datos. Ta, 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 ta. Perfecto, pues esto me va a dar luego el tema de las naves de combate. No me olvido que tengo que ir aquí. Ya lo vamos a dejar aquí. Tengo hecho esto. Capacidad del... ¿Del qué? Como lo dice aquí. Más 150 capacidad y el dibujito ese, población o límite de despliegue personal. Todo militaristas. Me jode que hagamos esto porque se van a poner todos militaristas, pero programa de bandas encadenadas. Efectos, convierte uno y esto. Vale, de momento vamos a dejarlo porque quiero ver qué cojones me construye. ¿Y esto qué es? Mejora el sistema de explotación de recursos, perfecto. El mercado, eso no me vendría mal cuando empiece a recolectar los recursos. Que de momento no. Y esto de aquí, colonización planetaria, tundra, no tengo de momento nada. Este va con este y este se puede hacer. Esto ya no lo puedo hacer porque esto creo que lo han hecho los cabrones esos, tío. ¿Veis aquí? Constructor de maravillas. Va, tío, es que no sé. Os digo que hay veces que me pierdo un huevo, ¿eh? Efectos más 10. Vale, vamos a hacer este, si acaso. No quiero cagarla. Mira, vamos a hacer este. Porque esto, aunque sea militarista, va a ir justo cuando acaben de hacer esto. Creo que acabará la esto y podremos hacer naves con mejores sistemas de defensa. Vale, esto aquí. Esta va para allá. Vale, y lo voy a dejar aquí. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. Ya sabéis, el Endless Space 2. Ya os digo, un juego que está a la altura del Stellaris, si no por encima o justo por debajo, pero bueno, es del mismo nivel. Lo que pasa que ya os digo, con gráficos muy chulos, el Stellaris también los tiene, pero como veis, esto, los planetas y tal están muy chulos. Tiene una base muy buena de esta gente de Amplitude Studios, ya os digo, que hicieron el Endless Space 1, que han hecho el Endless Legend. Este parece una mezcla entre los dos. El juego es complicado, ¿vale? No es un 4X facilito, ¿vale? Es un juego que requiere mucha atención y leer mucho, estar muy pendiente, que no es exactamente lo que he hecho en este primer vídeo. Pero ya os digo, lo podéis encontrar entre 6 y 10 euros, ¿vale? En páginas como Instant Gaming, HRK, Kinguin, ¿vale? Y probablemente en las rebajas de Black Friday y de Steam. Si no lo tenéis a 36,99, con la ventaja de que tiene 6 o 7 DLCs gratuitos y tiene 2 de más facciones, que bueno, que si lo queréis hay que pagarlos, que es la diferencia sobre el Stellaris, que vale más o menos lo mismo. En páginas de Kiss normalmente siempre está un precio de 3, 4 euros más caro, y encima si lo queréis completos tenéis que dejar la vida y el dinero del banco en DLCs. Vale, espero que os esté gustando, espero que os haya gustado, probablemente lo siga jugando, este sí que es de estos juegos que me gusta jugarlo hasta que me cepillan, ¿vale? Y lo veréis en el canal. Ya sabéis, suscribiros, dar a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adeu.